ustedes muy buenos días. Soy la doctora Gilda Moncayo, su médico en casa, y ya estamos por empezar el día de hoy un programa muy interesante. Porque si usted ha sufrido o sufre de colitis, inflamación en el colon, ha tenido o tiene hemorroides, o algún familiar de usted o usted de pronto están sospechando en algún cáncer en el colon o en el recto, este es el programa que usted tiene que ver. Hemos invitado a un especialista en el tema, el doctor Francisco Abarca, a quien presentaré luego, porque primero los quiero invitar a que vean una nota que nos ha preparado producción en relación a este tema. Así es que los invito a que veamos la nota, porque después venimos con lo mejor de Viva Mejor. Los problemas del recto y del ano son comunes. Incluyen hemorroides, abscesos, incontinencia y cáncer del recto o del ano. A muchas personas les avergüenza hablar acerca de los problemas anales o rectales, pero es importante consultar al médico acerca de ellos, especialmente si le duele o tiene hemorragia. Los tratamientos varían ampliamente dependiendo del problema en particular. El conducto anal mide unos 2 o 3 centímetros y se localiza entre el borde inferior de las criptas anales. El conducto anal se encuentra tapizado por un epitelio escamoso que recibe el nombre de anodermo. Las hemorroides son varices o inflamaciones de las venas en el recto y el ano. Se estima que el 50 al 75% de los adultos presentan hemorroides en algún momento de su vida. Estas son unas almohadillas vasculares distendidas que revisten el conducto anal. Otras de las enfermedades de la región anal también pueden ser trombosis hemorroidal, que es la formación de un coágulo en una hemorroide externa que causa un dolor agudo y se intensifica con rapidez. La fisura anal, que es el dolor que presenta inmediatamente después de la evacuación. En muchos casos, se puede observar un ligero rastro de sangre en el papel higiénico o en las superficies de las heces. Absceso anal. Pequeñas glándulas alrededor del ano que no están seguras de su papel. Se vacían a través de un canal muy estrecho dentro del ano. Si este canal se bloquea por cualquier razón, la glándula se infecta y se forma un absceso. La úlcera anal es una pequeña excavación que causa dolor sin sangrado. Las úlceras pueden ser el resultado de herpes, cáncer o de sexo anal. Existen también otras enfermedades como el cáncer de ano, que es poco común y representa del 1 al 2% de los cánceres gastrointestinales. Excelente, como siempre, producción con esa nota. Muchísimas gracias. Bien, ahora voy a presentar a nuestro querido invitado, el doctor Francisco Abarca Aguilar. El doctor Abarca es cirujano general, cirujano coloproctólogo, fellow del American College and Rectal Surgeons, fellow del American College of Surgeons y miembro internacional del Society University of Colon and Rectal Surgeons. Es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Coloproctología, es presidente también de la Asociación Latinoamericana de Coloproctología, es coloproctólogo y cirujano del staff del Omni Hospital y tiene su consultorio obviamente en la Torre Médica 1 del Omni Hospital y tienen allí a la orden sus números de teléfono de contacto personal y de su oficina. Así que bienvenido, doctor Abarca. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy para hablar de este tema tan interesante que son todas las enfermedades, pues, del colon, del recto y del ano, en las cuales, pues, usted ha hecho una especialidad. Muchas gracias, Gilda, que nos une una gran amistad hasta la universidad cuando eras estudiante. Así es. Y el honor de estar aquí en tu programa, viendo también una médica destacada ya con esa gran elocuencia. Yo decía yo que parece hasta asambleísta. Bueno, me está entrevistando ahora. Evidentemente vamos a hablar de ciertas patologías y de ciertas enfermedades del colon, del recto así y el ano. Así es. Donde las personas evidentemente tienen esta enfermedad y muchas veces por miedo, por vergüenza. Más que nada por vergüenza, sí. Porque están en una área especialmente donde se evacúa el contenido fecal. Entonces tienen esa vergüenza de ir al médico y consultar con patologías que pueden ser benignas y tratadas a tiempo y a veces ocultando ciertas manifestaciones malignas
y al no concurrir al médico en el momento adecuado puede agravarse. Se agrava la condición, es totalmente cierto. Porque a veces vamos a suponer, empezamos con una picazón ahí en esa parte del ano, y eso a veces se puede traducir como que tiene parásitos, pero también pueden ser el inicio de unas hemorroides, ¿verdad? Y ahora, esas hemorroides pueden sangrar, pero no todo sangrado proviene de las hemorroides, también puede ser por un cáncer, ¿es o no así, doctor? Y a veces los pacientes se equivocan. Evidentemente que el sangrado rectal es un signo que el paciente lo ve, el sangrado manifiesto, claro, cuando evacúa el paciente, y se clasifica el sangrado de acuerdo a su coloración. Correcto, es importante. Así es. Si es rojo brillante, consideramos que viene de la parte más baja del tubo digestivo, recto y ano. Entonces, ahí podemos especificar que el sangrado viene de este lugar, de la parte anatómica del recto y del ano. Puede haber un sangrado un poquito más oscuro, de color de la jalea grosella, viene del intestino grueso. Entonces, muchas veces no son las hemorroides las que se clasifican con ese tipo de sangrado, claro, sino una enfermedad diverticular e inclusive un cáncer. Claro. Y el sangrado de coloración negro, oscuro, que ya proviene de la parte mucho más alta del tubo estómago, duodeno, claro, intestino delgado. Como color brea, más color o menos. Color brea, sí. Así es. Dígame una cosa, doctor. ¿Cuál es la patología más frecuente con la que usted está familiarizado o la que vienen más a su consultorio? ¿Por qué consultan más los pacientes su especialidad? Los problemas que más frecuentemente consultan al médico son dos tipos de patología. El paciente que sangra, después de la defecación se asusta el paciente. Por supuesto. Y más que nada, parece mentira, el paciente con trastornos de la motilidad intestinal, el estreñimiento, dolor abdominal, etcétera, etcétera. Son las dos tipos de consultas más frecuentes en mi consulta privada. El sangrado rectal, como ya lo dijo usted, doctora Moncayo, justamente preocupa al paciente. Así es. Entonces, el paciente que ya está un poquito más consciente de que nunca ha tenido un sangrado y va por primera vez a la consulta, nosotros tenemos que hacer un examen proctológico, que es la anoscopía. Dependiendo de la edad del paciente, si este es joven o si este es mayor de 45 años, uno puede condicionar cierto tipo de exámenes, haciendo una buena historia clínica, diciendo si el paciente tiene o no antecedentes familiares del cáncer de colon, cuánto tiempo tiene el sangrado, si hay dolor, si hay una masa rectal. Y cambios en lo... Cambio del hábito de defecación. Exacto, se vuelven estreñidos. Y el tacto rectal, que siempre es, digamos, una de las... Mandatorio para nosotros. Nosotros ya podemos identificar ciertas lesiones, especialmente si son malignas, en un 30 o un 35% simplemente aproximadamente. Con ese examen. Con el tacto, así es. Ah, bueno, qué interesante. En todo caso, a veces en una consulta, simplemente usted ya puede tener un diagnóstico casi que definitivo de la patología que está quejando ese paciente. Por supuesto que sí. Y a veces me pregunto yo y también las personas que nos están viendo, ¿y cómo yo sé que tengo cáncer en el colon o cáncer en el recto? Porque yo no veo sangre, doctor, no sangro, pero resulta que sí he tenido a veces pólipos que sangran o que tienen alguna lesión y usted los puede encontrar, porque ese sangrado, digo yo, está enmascarado, ¿verdad? Porque no es de color rojo. ¿Cómo puede un paciente saber o cómo podemos alertar a ese paciente de que tiene un sangrado y que está imperceptible? Obviamente viendo la historia familiar, porque la historia familiar juega un papel muy importante en este caso. Por ejemplo, en el mío particular, mi papá murió de cáncer de colon. Entonces yo sé que me tengo que hacer una colonoscopía mandatoriamente mínimo 2 veces al año, si es que no encuentro nada. Pero yo, por decir, si veo que cambian mis hábitos de evacuación o veo algo sospechoso, yo enseguida me alerto. ¿Qué consejos le da usted a esas personas de historia familiar con cáncer de colon y que no saben o que de pronto se les puede pasar por alto que hay esta patología? Es importante lo que tú me preguntas, Gilda, porque el cáncer de colon, el cáncer de recto es un cáncer silencioso. Así es. No se ven síntomas en los primeros momentos cuando está la enfermedad presente. Correcto. Nace, como tú dices, a partir de un pólipo que crece, va tomando su tamaño, va profundizándose, cambia su estructura celular, molecular, hasta convertirse en un cáncer. Así ya es. Cuando el cáncer está avanzado, se ulcera y ahí comienzan a presentar los síntomas. Sí. Sangrado, secreción. Pérdida o de peso. Si el tumor crece, va a haber cambios en el hábito defecatorio. Y obviamente si ya hay un tumor grande, ya hay
prácticamente trastornos sistémicos, como es la pérdida de peso, pérdida del apetito, palidez porque el paciente está sangrado continuamente. Claro, claro. Pero hay que particularizar cada tipo de lesión que aparece en ciertas partes del aparato digestivo. Si tenemos un tumor en el colon derecho, en el transverso, en el descendente, en el recto, en el ano. Cuando tenemos un cáncer en el colon descendente, más que nada llegado al sigmoide, al recto del ano, hay presentaciones de sangrado cuando el tumor está manifiesto. Claro. Y secreción anal o alteración del hábito defecatorio, porque el tumor va haciendo que crezca en la luz y las heces se hacen más asintadas. Hay trastornos, o sea, y cambios más, en el calibre de las heces. Así es. Y si está el tumor en el colon derecho, ha crecido, se ha ulcerado, hay un sangrado imperceptible que no se ve, porque está en una parte más proximal entonces, del colon. Entonces, ¿qué sería lo aconsejable? Ahí el paciente. Entonces, vamos puntualizando cada problema. Entonces, el paciente llega a la consulta porque está preocupado. Lo he examinado el paciente, le he hecho el tacto rectal. Si hago el tacto rectal, encuentro yo, como les dije, un tumor en el tacto rectal es un 20, un 35% de los casos. Yeah. El tumor está en el recto. Tumor hasta que me llega, dependiendo del tamaño de mi dedo, que no es tan grande, pero puedo profundizarlo hasta 8 o 9 centímetros y puedo localizar un tumor en esa etapa, en esa región. Si no, entonces, bueno, hay exámenes complementarios. La historia clínica juega un papel importantísimo, porque le pregunto desde cuándo está así, cuánto tiempo tiene sangrado. La historia familiar, el pedigrí familiar. Si sus padres murieron de cáncer de colon, si murieron jóvenes o murieron en una edad adulta, si sus hermanos o parientes de primera, segunda o tercera generación tienen un cáncer de colon, entonces clasifico el tumor. Claro. Si es un tumor hereditario, genético, porque apareció antes de los 50 años. Hay que ponerle más ojo a eso. Pone más énfasis a ese tipo de lesión, porque hay que, digamos, incentivar a toda la familia de la primera y segunda generación que se haga un examen, un control. Exacto, y con esa recomendación quiero que, porque es muy importante que esto nuestros amigos lo comprendan y lo entiendan, vamos a irnos a un corte porque quiero que hagamos mucho énfasis en eso de la historia familiar y del control y las medidas precautelatorias que tienen que tomar estas personas que obviamente podrían sufrir de estas patologías. Así es que espérennos, amigos, que ya volvemos con más de Viva Mejor. Nos vamos a un corte. Sintonía y estamos de regreso en Viva Mejor hablando de las enfermedades de colon, del recto y el ano con el doctor Francisco Abarca. Vamos ahora a tratar ciertos mitos que tenemos a veces las personas en relación a estas enfermedades y quiero que el doctor Abarca nos ayude con el primer mito que dice lo siguiente. ¿La colonoscopía duele, doctor Abarca? La colonoscopía es un examen imprescindible para hacer un diagnóstico de la anatomía del interior del colon. Nosotros, como primera elección, le comunicamos al paciente que tiene que hacerse una colonoscopía. Correcto. Antes de hablar del mito, porque la colonoscopía, aparte que diagnostica, puede ser trata al paciente cuando se encuentra un pólipo. Claro. Ese mito de que la colonoscopía duele por vergüenza, es por ignorancia, por miedo. Sí, porque no y duele. Por falta, digamos, y por falta de conocimiento. La colonoscopía no duele porque es obligatorio también decirle al paciente que tenemos ya, ha cambiado todo el sistema de la colonoscopía. Yo asistía cuando el paciente ni siquiera se lo anestesiaba. Uy, Dios mío. O cuando al paciente se le ponía una sustancia en la vena que lo dormía mucho al paciente y lo irritaba mucho. Ahora las drogas han cambiado en por la parte supuesto, anestésica y es un sueño, prácticamente natural y es un despertar excelente cuando el paciente la termina la colonoscopía. Es verdad. Un médico
coloproctólogo bien preparado, gastroenterólogo bien preparado, en hacer una colonoscopia bien hecha, no tiene, digamos, no tiene ninguna complicación. No duele porque el paciente está anestesiado. Anestesiado, es correcto, sí. Y esa experiencia conlleva una vez que sale el paciente y termina la colonoscopia, el paciente no siente nada, que si es una pequeña elevación porque se insufla aire el colon para poder ver la luz y nada más. Sí. No, la verdad es que las dos veces que yo me he hecho, porque me he hecho dos ocasiones colonoscopías por mis antecedentes familiares, mi papá falleció de cáncer de colon muy joven, entonces cuando me he despertado yo he preguntado, ¿y qué pasó? ¿Ya me hicieron? Sí, ya doctora, ya terminamos el procedimiento, o sea, uno no siente nada. Y como usted dice, uno se levanta feliz, con ganas de seguir trabajando, como que nada pasó. Ese es el sueño reparador que le ponían la droga a Michael Johnson, porque se despertaba riquísimo. Ajá, es verdad. Pero ahí se sobrepasaron con la dosis. Y tenemos siempre al lado nuestro y al lado del paciente, nuestro anestesiólogo. No es que va un inexperto, ni yo lo duermo, sino el anestesiólogo, para prevenir cualquier riesgo que pueda tener el paciente. Hay que ser muy profesional en ese sentido. Vamos a ver un segundo mito que tenemos. Entonces, no, en definitiva, la colonoscopia no duele. Un excelente examen y no tengan temor al paciente. Uno se levanta más contento y con más ánimo después de haberse hecho la colonoscopia. Eso doy fe yo. Segundo mito, la obesidad, la diabetes y la carencia del sueño ¿son factores de riesgo para cáncer de colon, doctora Barca? La obesidad como factor de riesgo está establecida definitivamente. Todo paciente obeso es un paciente sedentario. Y un paciente que no hace ejercicio físico posiblemente. Y hay un riesgo moderado en presentar un cáncer de colon. La diabetes posiblemente por la inmunodepresión que tenga el paciente, pero no está asociado en sí con cáncer de colon. Peor aún el insomnio. El insomnio quizás como una cuestión o riesgo ya. El paciente que tiene la patología, ya un algo orgánico, hace que el paciente no tenga sueño por miedo, temor que tenga algo. Pero el insomnio y la diabetes no están asociados. No están relacionados, es correcto. Tengo un tercer mito que me dice, ¿me puedo hacer una prueba de sangre o una colonoscopia virtual para evitar la colonoscopia tradicional? El médico puede indicar cierto tipo de exámenes al paciente en el momento adecuado y al paciente adecuado. El paciente a veces no desea hacerse una colonoscopia. Una vez que ya se hace una explicación bien detallada al paciente, se le dice, bueno, ¿por qué y no los riesgos y por qué hacerse una colonoscopia? El examen de heces para investigar la sangre oculta es importante también. Es importantísimo. En el paciente joven específicamente, el paciente con menos de 35 años o menos de 40 años, si no desea hacerse una colonoscopia, yo sí recomiendo hacer un examen de heces oculta seriado, el paciente que no tiene antecedentes familiares de cáncer de colon. Aquel paciente que lleva la consulta sin sangrado rectal, ojo. Correcto. Sin sangrado rectal manifiesto objetivo. Y queremos ver si el paciente por algún motivo está perdiendo sangre, entonces se hace un test de sangre oculta. Porque no se va a hacer un test de sangre oculta al paciente que tiene un sangrado manifiesto. No, pues eso no es necesidad. Así. Entonces ese paciente se hace posiblemente un examen de heces, un laboratorio bien hecho para decir qué tipo de, si hay o no sangre oculta. Claro. Si el paciente tiene sangre oculta, claro, es recomendable hacia el paciente hacerle una colonoscopia. Claro, y algo que lo puede alertar al paciente que de pronto hay sangre oculta en sus heces sería el cambio del color de esas heces, ¿verdad? No, porque justamente, Gilda, es su sangre oculta, no se ve. Objetivamente, si usted ya ve que el cambio de la color de la heces, piensa que ya hay un sangrado y una heces mezclada con sangre. Entonces no hay sangre oculta. Yeah, okay. Definitivamente el sangrado. Entonces, el paciente no lo percibe. No percibe en absoluto, para nada. Sí. Ok, entonces es importante hacer este test. Y algo que también yo diría. Ahora la conozco. Sí. Ajá, algo que yo diría es, esas personas que tienen antecedentes familiares más que nada, ¿qué conducta deberían de seguir para prevenir ese cáncer? ¿Deberían hacerse un chequeo periódico acaso de este tipo de...? La periodicidad lo establecen los síntomas y la periodicidad lo establece el médico bien preparado para decir qué tipo de exámenes y cuándo hacer el paciente. Porque tampoco no debemos de mandar exámenes innecesarios ni exámenes en aumento, en gran cantidad. Porque aumentamos el temor. Aparte del perjuicio del paciente, aumentamos un riesgo porque una colonoscopia es un examen, que tal vez es un riesgo, y un riesgo económico también, porque las colonoscopias cuestan. Ahora, la colonoscopia, como tú decías, la parte genética. Es importante. El paciente menos de 45 años, que tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, de primera a segunda generación. Familiares que se han muerto, especialmente padre y madre, antes de los 50 años, son familiares, los hijos, los primos hermanos, de un pequeño riesgo
de tener cáncer de colon genético hereditario. Correcto. Ese es un tipo de sangre. Pero es menos frecuente porque eso está en el 10 al 15% de pacientes con cáncer. Pero ese 85% de pacientes que van a tener cáncer son los pacientes que están por encima de los 45 años. Es decir, la población en general. Correcto. Es decir, de allí que viene, así como la mujer se hace un cáncer, una evaluación para el cáncer de mama, una prueba de Papa Nicolau, para el cuello, el hombre útero, se hace un examen de próstata después de los 40 años, es obligatorio. Y el médico tiene que indicarle a su paciente. Por eso yo doy folletos ilustrativos a mis pacientes ya vamos a hablar cuando de van folletos. A mi consulta para que se ilustren por qué la colonoscopía y por qué hacerse una colonoscopía después de los 45 años. Porque el riesgo va aumentando de acuerdo con la edad. Es correcto. Y en algún momento en esa etapa etaria de la vida, después de los 45 años, pueden presentar un pólipo. Y ese pólipo va creciendo y después de 5 o 10 años se hace un cáncer. Correcto. Y allí que también hay un folleto ilustrativo que le doy a mis pacientes, dice el cáncer que nadie debe tener y cómo pararlo. Porque cuando haciendo una colonoscopía, el médico diagnostica un pólipo, lo retira y el paciente prácticamente está exento de que le dé un cáncer. Cáncer. Y ahí viene el control periódico de decidir cuándo hacerse una colonoscopía. Si hay un pólipo lo encontramos y dependiendo del patólogo que nos diga que es un adenoma, es decir, ya hay un cambio en su estructura celular, que ya prácticamente puede conllevar un cáncer, ese paciente tiene que hacerse una colonoscopía después de 1 o 2 o 3 años, dependiendo también de la cantidad de células transformadas que se encuentran supuesto, en el adenoma. Dependiendo ya pero de la no, tampoco, Gilda me decía que se hace una colonoscopía cada dos veces al año. Por si acaso. Eso no debe hacerse así. Entonces, el médico debe indicarle a su paciente, orientarlo bien, que si no encontró nada en la primera colonoscopía bien hecha, que llegó al ciego con un colon bien preparado, limpio, con una escala de Boston de 10, de 8, 9 sobre 10, no encontró nada, el paciente hace una colonoscopía cada 10 años. Pero si el colon está mal preparado, obviamente, encontramos por ahí un pólipo, yo le obligo al paciente que se haga una colonoscopía a los 6 meses, posiblemente al año, si no encontré ningún cáncer en el pólipo, porque el colon estuvo muy, muy mal preparado. Pero si fue un pólipo displásico con alto displasia. Grado de displasia, el paciente debe hacerse una colonoscopía a los 6 meses o al año. Y de ahí si no encontró nada al año, cada 3 años o a los 5 años, y el tiempo se va alargando si no se encuentra nada en el paciente. Ah, perfecto. Así entonces es. Me quedó clarísimo, ¿ya? Voy a espaciar más las colonoscopías. Entonces. Así no gaste recursos ni eso, meta no me un cuesta, riesgo porque... Que no me quieren cobrar, no, que ese no, es el asunto. No, el que el riesgo aumenta su cuerpo porque es un examen. Claro, igual es un va entrando un riesgo, un aparato, un instrumento que se llama el colonoscopio. Dios no quiera, puede haber una lesión en un ángulo así y perforarse es. El colon. Y el riesgo, aunque es bajísimo, pero de uno suceder. Cada 1000, cada 2000 pacientes, pero puede haber una perforación del colon. Y es verdad, tiene toda la razón. Entonces, corregiremos los errores. Tengo otro mito que dice, el cuarto, ¿las hemorroides pueden convertirse en cáncer? No, no hay relación histopatológica de hemorroides con cáncer, pero pueden coincidir un cáncer con hemorroides, eso sí, que es diferente, ambos. Porque yo puedo sacar una pieza que parece que fuera una hemorroide y mando al especialista, al patólogo, me dice que hay un cáncer, pero no es que el hemorroide se ha convertido en un cáncer, en absoluto. Un hemorroide es una patología benigna, así que no tenga el paciente, sino que puede confundir, porque uno de los síntomas frecuentes el hemorroide es el sangrado rectal. Es el sangrado, porque las hemorroides más que nada involucran en lo que es venas. Así son las venas. El paquete vascular del ano. El paquete, digamos, ¿no? del confluente venoso arterial de las venas hemorroidales son las que sangran. Y dependiendo, y generalmente las que sangran son las hemorroides internas, no las que se ven afuera. Son las internas las que sangran porque no tienen protección de piel. Son protección de mucosa y cualquier laceración, ya sea por las heces, algún trauma. Que el paciente esté defecando puede producir un sangrado rectal. Y tiene verdad. Que acudir al médico, sí sé, porque hacer un buen diagnóstico. Por supuesto. Con la anoscopía se diagnostica ya si son o no las hemorroides las que están sangrando. Y ahí le va a orientar ya el médico, el coloproctólogo, decir, hágase o no una colonoscopía. Listo. Vamos a atender una llamada, doctora Barca, que tenemos ahorita al aire. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días, doctora. Una pregunta al cirujano. A mí me van a hacer un RTUP. Quería preguntarle o consultar al doctor. Yo sé que a lo mejor no es de la especialidad, pero quería consultarle qué consecuencias tiene esa RTUP después de hacerlo. Dicen que uno se queda impotente sexualmente.
A ver, lo que usted le van a hacer es una resección transuretral de su próstata. Esas son las siglas de lo que usted me está diciendo. Sí, efectivamente, sí. No es la especialidad del doctor Abarca ni el tema que estamos hablando, pero no hay problema, mi querido amigo, le vamos a responder igual. En lo que yo sé, y me imagino que doctor Abarca, usted estará de acuerdo, no tiene nada que ver con la impotencia. No hay ninguna complicación en ese sentido. Por el contrario, la cirugía que se hace abierta de la próstata, o sea, la abdominal, esa podría más vale provocar impotencia. Pero la RTUP, bajo ningún concepto, nada que ver. Así que vaya confiado, mi querido amigo. Doctor Abarca, no sé si usted quiera... Bueno, ya nuestra doctora allí le habla como uróloga. Y yo creo, por tantas entrevistas que tiene con los especialistas, ya aprendido mucho. No, pero es que usted sabe que es nuestra especialidad. Los patólogos tenemos que saber de todo un poco. Entonces, nos llegan muchas RTU. Yo no soy urólogo y yo creo que el miedo, el temor, la ignorancia, digámoslo así, no son de grosero, es la ignorancia, el desconocimiento de ciertos temas, es lo que hace que el paciente tenga ese miedo, ese temor. Uh-huh. Pero un urólogo bien preparado, ojalá que esté en buenas manos, le va a decir que no tiene ningún riesgo de impotencia, no sé si de incontinencia. Y eso, evidente, vaya, porque si yo soy un hombre, Dios no quiera que algún día me dé una lesión de próstata. Uh-huh. Y yo tengo conocimiento actualmente que la medicina está tan avanzada. Y aquí, infelizmente, todavía no se hace la parte robótica. No sé si estarán haciendo ya. Yo creo que todavía en Quito no. Sí. Aquí en Guayaquil, pues ya usted sé que un grupo quiere implementar la parte robótica. Pero ya un cáncer de próstata por vía robótica que se hace actualmente tiene resultados excelentes. Excelentes. Y es de primera elección la cirugía robótica. Y sin complicaciones. Lo que sí es que es un poco costosa, va a ser un poco costosa. Pero la resección transuretral, si el urólogo le ha propuesto eso, porque es la indicación para hacer resección transuretral. Porque tiene su próstata grande, así que quédese tranquilo, que no se va a quedar impotente. Quizás con algo de... Y no es cáncer. No, y tampoco, claro, no es cáncer, porque debe ser un HPV, o sea, una hiperplasia prostática. Y por eso la resección transuretral. Sí, así que tranquilo, mi querido amigo, no se preocupe. Como dijo el doctor Abarca, si está en buenas manos, no hay de qué preocuparse. Y si tiene alguna duda o quiere una segunda consulta, porque de todas maneras, yo en su caso también, si estaría en su lugar, de pronto una segunda opinión, ¿no? Con otro urólogo, por si las dudas. Bien, vamos a ver otro tema más, otro mito más, el quinto que me dice, ¿el cáncer de colon es una enfermedad solo de hombres mayores? No, porque usted ya lo habló, Gilda, ¿sí? Hay cáncer hereditario y cáncer esporádico. Así es. El cáncer de colon, como usted lo decía, tú lo decías, Gilda, aparece antes de los 45 años. Uh-huh. Y no aparece el cáncer de recto, sino el cáncer de colon, especialmente en el colon derecho. Exacto. Menos de los 45 años, no está ni siquiera el cáncer del dedo. Ahí vienen las pruebas genéticas, uh-huh, que todavía no están muy en boga en nuestro medio, quizás por los laboratorios, que no hacen pruebas específicas de genéticas, de ADN estructural, donde significa, ya se identifica al paciente que va a tener cáncer de colon. Y los cánceres que aparecen, no, aquí la edad, el sexo no está relacionado que tiene o no tiene cáncer. Quizás claro. la raza sí. Se ve que hay ciertos tipos en las razas, afrodescendientes, quizás tengan mayor relación este tipo de neoplasia. Y también hay cierto tipo de patologías como la rectocolitis ulcerativa, uh-huh, y la enfermedad de Crohn, que son enfermedades que empiezan antes de los 40 años. Son transformaciones celulares inflamatorias que se presentan en el colon y estas lesiones inflamatorias hacen que haya cambios estructurales en la célula que lleven de una estructura normal a una displasia. Es verdad. Y en algún momento esa displasia se va a presentar en un cáncer de colon. Uh-huh. Y aparece antes de los 45 años y aparece en el colon. Muy jóvenes, así es. Es verdad, en el colon teníamos, como habíamos dicho al inicio, muchas patologías y que, bueno, las estamos tratando precisamente aquí con usted, que es un gran especialista. Y bueno, mis queridos amigos, los voy a invitar a que nos esperen porque vamos a irnos a un corte y luego venimos con más de este interesantísimo tema. ¿Qué podemos hacer para prevenir el cáncer o las enfermedades del colon, del recto y del ano? Con el doctor Francisco Abarca. Ya regresamos.
regreso aquí en su programa Viva Mejor, hablando de las enfermedades del colon, del recto y del ano. Y aquí les tengo un folleto muy interesante, muy ilustrativo, que el doctor Abarca nos ha traído para que obviamente pues ustedes que nos están viendo y nos están escuchando se interesen y sepan un poco más al respecto. ¿Qué es una colonoscopía? Pues bueno, ya lo habíamos dicho, el doctor Abarca nos había insistido en que es un examen que se hace con bajo anestesia, el paciente no siente nada y de esa manera pues ayudamos a salir de dudas de que no tengamos alguna patología maligna como un cáncer, ¿no? O pólipos. El paciente debe prepararse obviamente previamente para este examen. Y bueno, aquí hay algunas instrucciones y qué es lo que podríamos encontrar o no. Lo que sí, una de las recomendaciones, y ya mismo el doctor Abarca nos va a insistir en eso, es que una persona, hombre o mujer, que tenga más de 45 años, debe realizarse una colonoscopía en ese momento. Si no lo ha hecho, ya es momento de que lo haga. La colonoscopía es un examen que nos va a ayudar de pronto a revelar muchas enfermedades que a veces son desconocidas para nosotros. Entonces, esto como manera de prevención. Doctora Barca, coméntenos un poquito más. ¿Qué consejos usted le daría a estos pacientes? O cómo, mejor dicho, replanteo la pregunta. ¿Qué usted puede lograr en un paciente al que le hace una colonoscopía? ¿Cuál es el objetivo específico de hacer una colonoscopía? ¿Y por qué usted la aconseja? Es lo que le digo, Gilda, la colonoscopía es un examen. Como examen no hay que el examen mandarlo innecesariamente. No es por el costo, sino por la calidad de principios que debe tener el especialista. Decir cuándo, cómo y por qué solicitar una colonoscopía al paciente que le llega a mi consulta. Si el paciente llega a mi consulta por un sangrado rectal, es un paciente joven, de menos de 30 años o 35 años, y veo que tiene unas hemorroides, no hay una buena historia clínica, que no hay antecedentes familiares de cáncer de colon, veo que es un sangrado rojo, brillante, rutilante, no hay pérdida de peso, no hay alteración. El paciente que tenga un cáncer de colon no amerita hacerse una colonoscopia. No es que no amerita, sino que en el momento adecuado no precisa hacerse una colonoscopia. Claro. Pero si el paciente yo lo voy a operar, y veo que es una hemorroides que hay que sacarlas quirúrgicamente, o una patología no rectal quirúrgica, yo tengo la obligación a ese paciente mío, porque le voy a hacer un procedimiento, de hacerle, si es menos de 40 años, por lo menos una videosigmoidoscopia. Okay. Y si es más de 40 años y nunca se ha hecho, tengo la obligación de ir con mi paciente bien estudiado ese colon, que no tenga nada en el colon, le hago una colonoscopia por obligación. Ya he tenido pacientes que han llegado a mi consulta, operados por otros colegas, inclusive, con el respeto que se merecen, que se han operado con hemorroides y ha sido un tumor, una lesión, un pólipo que ha estado por encima de él porque el paciente sangrando. Sigue sangrando. Y si entonces, un examen bien hecho y bien estudiado del paciente evite este tipo de lesiones para todos nosotros. La colonoscopía en sí es obligatorio por encima de los 45 años. Antes era por encima de 50 años. Esos folletos que yo tengo son folletos ilustrativos del paciente que va a mi consulta, porque no solamente es para él, sino para toda la familia, y todos sus amigos que se van, ¿por qué hacerse una colonoscopía? ¿Y a partir de qué edad hacerse? Se ha bajado la edad al American Colon and Rectal Surgeon, a la cual yo pertenezco, y estos folletos son tomados justamente de las indicaciones de guías para el paciente, y yo como fellow del American Colon, digamos, tengo permiso para hacer estos folletos. Entonces, no se me prohíbe, por eso en cada logo que está allí está del American Colon Rectal Surgeon, donde se indica al paciente el porqué. Los 45 años ya comienza la edad para hacerse una colonoscopia. No hay que tener temor, porque eso va a salvar la vida. La mejor detención del cáncer es la prevención. Pero por supuesto. Y infelizmente, Gilda, no tenemos aquí un sistema general del público, de las instituciones, ojalá con el OGNI mañana o pasado, y quiero hacerlo este año, cuando nosotros ya abramos un instituto de coloproctología que está en la mente. Está próximo a abrirse. Está próximo a abrirse el instituto con todos los aparatos que tengamos allí para hacer prevención a nivel general, a nivel del público y a nivel de la ciudadanía. Cómo llegar a qué pacientes y por qué hacerlo, así como tienen esos grupos de prevención del cáncer de mama, del cáncer cervicuterino, también podemos llegar al público la importancia de hacerse un examen de prevención. Ahora, hay otra patología de la cual no hemos hablado mucho el día de hoy,
pero que de pronto es muy frecuente, doctora Barca, y son las colitis. La colitis es la más llamada intestino irritable. La inflamación del colon, correcto. El colon, así como otros órganos, también sufre los embates de ciertos medios externos e internos. Uh-huh. Externos, hablemos del medio ambiente, la parte de sociabilización del paciente, y su parte interna, las preocupaciones o ciertos alimentos que el paciente ingiere, que no tiene nada que ver con aspectos orgánicos. Uh-huh. El paciente sufre, así como ahí dice el paciente, yo sufro del hígado, pero no es que sufren del hígado, sino que se altera la funcionalidad del hígado. Sufre del estómago y tienen gastritis, tienen esto, pero no hay una cuestión orgánica. O ciertas lesiones se traducen con el corazón, con palpitaciones o sudoraciones a nivel de las manos. Y también ciertos esos trastornos intrínsecos, no orgánicos, pueden reflejar algún trastorno en la motilidad del colon. Hay trastornos en la motilidad, aumenta su aceleración, hay pacientes que tienen diarrea o están estreñidos, parálisis intestinales, el paciente se distiende, el paciente se llena de gases, meteorismo, etcétera, etcétera. Hay estudios que ya se lo están haciendo a nivel general que posiblemente la colitis sí se relaciona con una parte intrínseca celular de su motilidad. Y posiblemente esa afectación, por eso se han creado drogas para la motilidad intestinal. Diferentes sitios, hacia intestino delgado, intestino grueso. Inclusive el medio ambiente, la microbiota intestinal, antes se hablaba de flora intestinal, ya no son vegetales, sino seres vivos, que son las bacterias. Entonces se asocian también con el mejoramiento de esa estructura de la microbiota intestinal, ya dando probióticos o dando ciertos antibióticos selectivos como los derivados de la rifaximina para mejorar ese ambiente intracelular a nivel del colon y eso posiblemente hace que mejoren sus síntomas y dar también tratamiento como cuando se da como los pacientes con rectocolitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Exacto. Porque hay una inflamación de la estructura intrínseca del colon. Hablando de nuestro querido doctor Carlos Robles, a quien conocemos mucho, yo estoy haciendo un estudio muy interesante de la parte estructural intrínseca de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Yo lo admiro mucho y lo respeto y lo quiero porque es mi amigo. Y ojalá algún día publique esa serie de pacientes con lesiones intrínsecas celulares porque mejoran con dándole mesalacina. Que son pacientes que se trata, que se les da a los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y eso se publicó ya también en un trabajo de la American Colorectal Surgeon, de lesiones intrínsecas a nivel del colon. Es decir, no solamente va a haber medio ambiente o medio externo, sino ya internamente. No lleva al cáncer el síndrome de intestino irritable. Así es, nada. Pero que puede ver. Confundirse los pero síntomas. Pero por supuesto, y más que nada las molestias. Hay las molestias. Ahí viene ¿no? Una serie de trastornos. El paciente mejora conversando con él. A veces el paciente es nervioso, tiene que decirle. Y ese paciente vaya donde el psiquiatra, porque se transforma no de nervioso, sino en hipocondriaco y piensa que tiene un cáncer. A pesar de que le hacemos una colonoscopia y no encontramos nada, siguen con los síntomas y ya hay que regular su sistema nervioso. Así como el diabético toma pastillas para la diabetes, el cardiópata toma un pastillo para el corazón, así también nosotros tenemos que mejorar nuestra estructura interna nerviosa y el psiquiatra es la persona indicada para ese tipo de pacientes. Por supuesto, para más que nada aplacar un nervios, porque son los nervios los que lo llevan a eso y las colitis, muchas de las colitis son de esa etiología, de estrés, de nervios. Bien, mis queridos amigos, vamos a irnos a un corte para venir ya en nuestro bloque final con las recomendaciones para todos ustedes que sufren o saben de alguno de sus familiares que tienen alguna enfermedad en el colon, en el recto o en el ano. Ya volvemos.
Estamos de regreso aquí en Viva Mejor, hablando de las enfermedades del colon, del recto y del ano. Y vamos a hablar acerca de las recomendaciones y prevención para este tipo de enfermedades. Así es que, doctor Abarca, quisiera que por favor nos ayude, ¿cuáles serían sus recomendaciones y más que nada los consejos de prevención para todos estos pacientes que nos están viendo y escuchando? Pero después de que contestemos esta llamada, mi querido doctor. Adelante con la llamada, buenos días. Sí, hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? De Santo Domingo. Ah, qué bien. ¿Y su nombre? Lilian. Lilian, ¿en qué la podemos ayudar? Díganos su inquietud. Ya, tengo una inquietud. Yo quisiera saber, no sé si pueda el doctor decirme el precio de la, no, de la colonoscopía. Ya, eso es un poquito como que por interno. Por interno en todo caso se lo decimos. Si usted deja su teléfono, ya le tomaron. También perdón, dígame. También quisiera saber dónde lo puedo localizar al doctor. Mucho gusto, esa información sí se la daremos inmediatamente. Es más, está saliendo publicado y antes de terminar el programa va a salir una vez más las direcciones y los teléfonos de contacto del doctor Abarca. Inclusive ahorita está puesto en pantalla, si usted lo nota, está en el Omni Hospital en la Torre Médica 1, segundo piso, oficina 217. Y los teléfonos de contacto del doctor son los que vienen a continuación. Así que ahí los tiene mi querida amiga para cualquier consulta que usted desee. Pues en cuanto a relación precio y preparación para este examen, que es muy importante, como usted se habrá podido dar cuenta. Así que a las órdenes. Si tiene alguna otra consulta, bienvenida. Bien, mi querido doctor Abarca, cuéntenos, recomendaciones, prevención. Dice que la mejor prevención es consultar a su médico y así consultar es. Al especialista. Uh-huh. El especialista es la persona indicada, en este caso, mi especialidad es cirugía de colon, recto y ano. Nosotros estamos preparados para diagnosticar y tratar las enfermedades benignas y malignas del colon, del recto, del ano. No solamente en la parte clínica, sino en la parte quirúrgica. Correcto. No quieres, la prevención es lo mejor. Y yo tengo uno de los folletos, si me permites, Gilda, que dice aquí, el cáncer que nadie debe tener y cómo pararlo. Así es. Porque es el cáncer más fácil de diagnosticar. ¿Por qué se diagnostica? Porque crece a través de un pólipo. Y un buen examen clínico, una buena anoscopía, un buen tacto rectal y una buena colonoscopía, retiramos al pólipo y el paciente evita tener cáncer. Vive feliz de la vida. Y si se encuentra un cáncer en los primeros estadios, sea de recto o del colon, una cirugía bien hecha o un tratamiento bien hecho con radioquimioterapia, el paciente se va a curar, el paciente en un 95% de los casos si se encontró un cáncer en sus primeros estadios. Correcto. El miedo, como le dije yo, la ignorancia, quizás la falta de recursos económicos. Por supuesto. Y el hecho de no ir a un especialista, a un médico que le haga los exámenes necesarios, es lo que hace que el paciente no tenga una buena prevención. Si es que tiene un cáncer del colon y del recto del ano. Si el paciente tiene un sangrado rectal, no piense que todos los sangrados rectales son por cáncer. Así es. Puede ser una enfermedad benigna. Una diverticular. Todo que sangrado también. No es por hemorroides, sino que también puede ser por un cáncer o viceversa. ¿Y qué hay con la enfermedad diverticular, los divertículos? Bueno, los divertículos también es una patología benigna que se presenta generalmente después de los 50 años, pero también hay divertículos que se presentan en los pacientes menos de 50 años. Quizás sea un tema bonito de abordar porque los divertículos son sacos o son hernias a través de la mucosa que salen a través de la pared del recto. Pueden inflamarse y producir una diverticulitis aguda. O pueden sangrar después de los 50 años. Pueden ¿verdad? Perforarse. Y pueden, justamente cuando se inflaman puede perforarse. Claro. De ahí la patología diverticular ha cambiado su tratamiento a través del tiempo. Antes operábamos todas las enfermedades diverticulares. Ahora ya las no. diverticulitis, ahora ya no. Ya, claro. Se tratan críticamente, se esperan un segundo o tercer ataque de diverticulitis y ahí para decir que tenemos o no decidir. Claro. Especialmente si son jóvenes. Si el paciente está por tiene un primer ataque y no y tiene una diverticulitis aguda, no complicada, el paciente puede programarse y estar atento a las consultas del médico y si no hay ninguna sintomatología, con un buen tratamiento médico, con una buena dieta, el paciente quizás nunca va a tener un segundo ataque ningún de diverticulitis. Problema, claro. Y también el paciente por encima de los 60 años que tiene enfermedades cardiovasculares, están asociados con las enfermedades diverticulares en forma general, cuando tiene una pandiverticulosis, es decir, atacan todos los divertículos del colon, esos no se perforan, sangran.
y ya no se operan tampoco los sangrados diverticulares, porque claro, el paciente, el 95, más del 90% paran espontáneamente. Paran espontáneamente. Y con la medicación, y con pues, el se paciente, un buen tratamiento ahora hospitalario, claro, el paciente. Yo hasta me preocupo porque ya casi no opero enfermedades diverticulares. Qué bien, qué bueno. No opero porque el paciente. Malo para usted está, porque. No, se no, le va. No, no, está bien para el paciente. Pero en cambio, bueno, el paciente se lo ingresa, se lo trata, si tiene una diverticulitis aguda. Así es. Y el paciente ya con sus extremos, el paciente se lo opera. Yo veo pacientes que se lo someten a cirugía ya abierta. A veces innecesaria. Ahora la cirugía laparoscópica ha revolucionado tanto. Claro. Que el paciente ya no debe operarse abierta la cirugía de enfermedad diverticular complicada del colon, del segmento sigmoide. Vamos a contestar una llamada que tenemos, doctora Barca. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo? Quería hacerle una preguntita al doctor. Claro, adelante. No, ya, doctor, que yo tengo 72 años, soy diabética y tengo la presión. Pero tengo ahí en el ano, pues se dice, como una tetita, pero es aguadita. Pero no me duele ni nada. Y entonces yo he ido al centro de salud, le he contado eso al doctor y me dice que deje, que si no me duele, que si no me pasa nada, que esté tranquilita. Y lo que me mandó es la Dupatalín. Nada más. Dime usted, mi querida amiga. Aguadita, no es dura nada. Ya, ¿de dónde nos está llamando? Y de Guayaquil. Ah, de Guayaquil, perfecto. ¿Y su nombre? Rosa. Rosita, bien. Vamos a ver qué es lo que nos recomienda el doctor Abarca. ¿Qué cree usted que es eso y las recomendaciones del otro colega? Tiene más de 72 años, tiene una lesión perianal, si la ha visto el médico y no es una lesión dura, que no sangra, yo creo también no tiene por qué preocuparse. Así es. Pero si no se ha hecho una colonoscopia, un buen examen proctológico, vale la pena que usted vaya al especialista para que él sea la persona indicada de decirle si eso no es o no una patología benigna, si es o no de tratamiento quirúrgico o no. Y otra cosa también, así como no opero enfermedades diverticulares, claro, yo casi no opero, cada vez opero menos hemorroides. Yo opero de 100 pacientes que me llegan hemorroides, un 15% los opero. Son operados. Porque son hemorroides muy grandes, uh-huh, no mejoran con ciertos tratamientos convencionales que uno hace. Es decir, que si el paciente tiene hemorroides, claro, vaya a la consulta porque hay tratamientos que yo lo hago y generalmente yo ligo mucho. Y se las hacen en consultorio. Ajá. O si tiene un trombo hemorroidal, se lo trata en consultorio. Ah, qué bien. Y las hemorroides que son muy grandes, que no me duran, entran en ese 15% que hay que llevarlas infelizmente al quirófano. Así que, y además de eso, la hemorroide es una patología benigna, no está relacionada con el cáncer. Eso sí, si una hemorroide se inflama, duele, molesta, es un sangrado continuo, donde necesariamente el médico, que es el coloproctólogo, es la persona indicada en hacer el tratamiento adecuado. Es correcto, y estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué tipo de dieta, por así decirlo, como para prevenir las hemorroides, como para prevenir los divertículos en estos pacientes, mi querido doctor? Eso también, digamos, es una especie de mito, decir que todo paciente estreñido va a tener hemorroides o todo paciente estreñido va a tener un cáncer o va a tener una enfermedad diverticular. El estreñimiento de por sí es un síntoma. Y esto no está asociado ni siquiera con las hemorroides ni con el divertículo, pero sí son factores. Por supuesto. Factores que pueden llevar a una hemorroide. Y que hay que mejorar. Y que hay que mejorar, porque una paciente evidentemente que puja, aumenta la presión a nivel del canal anal, aumenta la presión a nivel de las venas hemorroidales y pueden aumentar o disminuir esa parte especial que tienen las hemorroides de sustentabilidad en las paredes del recto, uh-huh, a través de un músculo, de un ligamento. Y puede debilitarse ese músculo y ligamento y comienzan a las hemorroides a perderse su estabilidad y salirse. Y salirse. Y ahí viene la parte del estreñimiento. Claro. O el paciente sedentario. Y los divertículos también se cree que están asociados al estreñimiento. ¿Por qué? Porque no hay una buena motilidad, consistencia de las heces. Uh-huh, uh-huh. Pero eso también es una parte específica, porque yo veo divertículos en pacientes jóvenes y no estreñidos. Uh-huh. Y ya se habla también de una estructura genética porque la alteración de la enfermedad diverticular es de una proteína. Entonces, estructural que se relaciona con la debilidad de la pared muscular del colon. Uh-huh. Y ese paciente va a presentar una enfermedad, una diverticulosis. Entonces, también se habla de factores asociados genéticos, hereditarios, de la enfermedad diverticular del colon. Vamos a ver una pregunta que tenemos creo que al aire. Hola, ¿cómo está usted? ¿De dónde nos está llamando? Buenos días, le llamo desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está, mi querida amiga? Díganos, ¿cuál es su inquietud? Sí, mi inquietud es, verá, por ejemplo, a mí me operaron de la vesícula
pero por ejemplo, eso tiene que conllevar algo con el mal hábito a veces de comida para que se formen estas partes del colon. Ok, sí, está relacionado a la enfermedad de la vesícula con estas patologías que hemos hablado de colon. Esa es su inquietud. Sí, efectivamente. En este momento, mi querida amiga, doctora Barca, ¿qué piensa usted? Bueno, la vesícula, como la parte del aparato digestivo, consiste en almacenar bilis, y la bilis, como todos sabemos, contribuye en la digestión, ¿verdad? Degradando las grasas. Sí se considera que cuando un paciente se opera de vesícula, un pequeño porcentaje de pacientes, no todos, tiene una alteración en la motilidad intestinal. Y de por sí unos tienen diarrea, otros se llenan de gases, etcétera, etcétera. Y puede estar relacionado, de ahí que el médico, aparte de eso, tiene que darle ciertas sustancias que ayuden a la digestión. Hay una serie de medicamentos, que sustancias que enzimáticas, que mejoran la utilidad. Y obviamente, y orientarlo al paciente, si que tiene tantos años de edad, hacerse una colonoscopia y descartar que no tenga ninguna patología. Patología. De ahí la dieta es un factor importante. Disminuir las grasas, mejorar la calidad de alimentación, que las heces sean un poquito más blandas, que tome el agua en forma moderada. Que, ¿para qué? Para que haya una buena motilidad intestinal y una buena consistencia de las heces. Bien, mi querido doctor Abarca, vamos a tener ya que terminar el programa, ya se pasó la hora que teníamos previstas, no sin antes agradecerle su presencia aquí y obviamente poner a las órdenes del público televidente que nos ve su consultorio. Doctor Abarca, por favor, indíquenos dónde lo podemos encontrar a usted. Bueno, mi consultorio está en el Omni Hospital, todos lo conocen, que queda en la avenida Berromeo Castillo, Juan Tancamarengo. Cerca del Hotel Sheraton, cerca del Hotel Radisson, frente al Mall del Sol. Por el Mall del Sol. Estamos súper céntricos. Un hospital nuestro prácticamente, porque es nuestra familia, es nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar. Y ahí estamos en la Torre Médica 1, segundo piso, oficina 217 hasta este mes de diciembre, porque nos vamos a pasar ya al quinto piso. Es la unidad de coloproctología que se amplía. Qué bien, doctor. Qué bien, lo felicitamos. Y bueno, y esperamos en una próxima oportunidad tener el gusto de volverlo a tener aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Gilda. Mis queridos amigos, agradeciendo toda su sintonía, nos despedimos el día de hoy. Soy la doctora Gilda Moncayo, que junto al doctor Francisco Abarca Aguilar hemos sido los médicos que hemos ido a sus casas, aquí en su programa Viva Mejor por su canal universitario. Que tengan ustedes muy buenos días y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.